Si quieres aprender a posicionar vídeos de YouTube en las primeras posiciones, no te pierdas este vídeo porque voy a explicarte paso a paso las cosas que tienes que hacer para salir en las primeras posiciones, para rankear tus vídeos en YouTube. Hola a todos, soy Miguel Cidre. Si quieres posicionar vídeos en YouTube, quieres hacer SEO en YouTube, dale like a este vídeo. Además, si es la primera vez que estás en el canal, te doy la bienvenida. Y te recomiendo que te suscribas aquí abajo en este botón para que puedas seguir los siguientes vídeos sobre esta temática. Y ahora sí, vamos a ir al ordenador y vamos a ver algunas estrategias de SEO que te pueden servir para posicionar vídeos de YouTube en las primeras posiciones del segundo buscador más grande del mundo. La idea es que cuando alguien busque una palabra clave en YouTube, tú salgas entre las tres primeras posiciones para recibir visitas. Por ejemplo, en este caso, yo estoy saliendo en primera posición. Esto es lo ideal, sobre todo cuando estás empezando en un canal de YouTube. Intenta coger alguna primera posición para empezar a coger tracción con las primeras visitas e ir ganando usuarios poco a poco. Vamos a ver algunas búsquedas más para que puedas ver cómo he posicionado vídeos en la primera posición. Entonces vamos a buscar, por ejemplo, WHM. WHM es un panel de cPanel en el que tú pues gestionas los dominios, un servidor dedicado y todo esto. Entonces aquí se puede ver cómo he posicionado. Seguramente el que sea el mejor vídeo, el que mejor explica esto, pero te voy a explicar cómo lo he hecho por dentro, cómo lo he optimizado a nivel SEO para que veas por qué está aquí. También si buscamos limpiar reputación online en Google, vamos a ver cómo también salgo en primera posición, ¿de acuerdo? Aquí el tema está en optimizar lo de dentro del vídeo, los meta tags, los títulos, las descripciones, para poder optar a esto. Aparte de eso, te voy a enseñar otras tácticas que te ayudarán a rankear tus vídeos. Entonces, si entramos en alguno de mis vídeos, por ejemplo, vamos a entrar aquí, vamos a ver ciertas cosas que nos van a ayudar. Si nos vamos aquí a la parte derecha abajo, vamos a ver los tags que está posicionando este vídeo, que he puesto para este vídeo, y los tags que están posicionando, las etiquetas que están posicionando en Google. Aquí esta posición en azul es la posición en la que estarían estos términos, ¿de acuerdo? Ahora mismo, como ves, limpiar reputación en Google estaría primero, ¿de acuerdo? Aquí habría otro, eliminar resultados de Google estaría cuarto, imagen y reputación online estaría mucho más lejos. Y todos los demás no estarían rankeando. Si vemos otro vídeo, por ejemplo, el de WHM, vamos a ver, como no lo tengo tan optimizado porque es un vídeo muy antiguo, pero está rankeando para la mejor keyword y no he necesitado hacer nada más. Como te fíjate aquí, como pone WHM y ahí el 72,6 digamos que es el volumen de búsqueda, ¿no? La importancia de esa keyword, lo difícil que es, ¿de acuerdo? Entonces fíjate que en este caso estoy posicionando en primera posición para ello, también para WHM tutorial español. Obviamente es una keyword mucho más sencilla. Es fácil que se posicione para eso si está posicionando para WHM. Y como ves aquí, te indica todas las posiciones que está cogiendo este vídeo y la dificultad de esa palabra clave. No adelantes el vídeo ni te pases esta parte porque te voy a explicar a continuación cómo ver estos datos en tus vídeos de YouTube. Vale, y ahora vamos a ver un poco la explicación de cara a la competencia que tenemos en Google. Vamos a ver, por ejemplo, este vídeo, el de limpiar reputación online. Fíjate cómo el segundo vídeo tiene realmente más suscriptores que yo. Tiene 40.000 suscriptores. Yo solo tengo 2.500, voy para 3.000, pero tengo muchos menos. Si nos vamos fijando, aquí por ejemplo hay otro con 30.000 y luego ya empieza a haber pues más pequeños, ¿no? De acuerdo. También hay aquí uno con 344.000. Así que imagínate, tú fíjate cómo yo con tan pocos suscriptores soy capaz de posicionar este vídeo aquí en primera posición. De acuerdo. Si vamos al otro, al WHM, la misma historia. El segundo, digamos, vídeo que está rankeando para WHM son los propios tutoriales de WHM, los oficiales de cPanel, que tiene 14.000 suscriptores. Pero ¿qué pasa? Este vídeo, aparte de estar bien configurado a nivel SEO, bien optimizado a nivel SEO, es un vídeo muy bueno, es un vídeo que no existe, es un vídeo en el que explico prácticamente cómo usar todo y en español. Lo que quiere decir que la gente va a preferir ver un solo vídeo donde expliques todo en español a una lista de 48 vídeos en inglés, ¿de acuerdo? Que creo que estarán en inglés, si no me equivoco. Si vemos más
abajo, pues podemos ver, bueno, aquí ya empiezan a salir cosas raras, pero podemos ver pues otros canales que sí que hay una mezcla entre más grandes y más pequeños. Aquí también hay otro. Pero ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que no están bien orientados hacia el título y la palabra clave, ¿de acuerdo? No están bien orientados. Este vídeo, digamos que lo podemos ver más fácil en este. Limpiar reputación en Google, si te fijas, no está en ninguno de los títulos, ¿vale? No está en ninguno de los títulos. Seguramente tampoco esté en los tags. Si lo vamos a ver aquí, vamos a parar esto. Seguramente en los tags tampoco tenga esa palabra clave, ¿de acuerdo? Fíjate qué mal optimizado está, ¿de acuerdo? Solo tiene una palabra clave válida que puede ser cómo borrar su información. Pero este vídeo no está para nada optimizado. Está ahí porque tiene en el título, tiene, digamos, algo sobre eso, sobre reputación. Entonces Google lo saca, ¿de acuerdo? Así que esta es la forma de mirar también la competencia, ver qué tiene bien optimizado, ver qué palabras está rankeando, qué etiquetas está mostrando y coger las que te interese también y ver cómo optimizarlo tú para salir. Entonces, ¿dónde está la clave para hacer esto bien? Vale, la clave está en la long tail, la clave está en las palabras de cola larga, en las palabras largas. Digamos, ese es, digamos, un método intuitivo para hacerlo. Luego te mostraré otro método más matemático para hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí puedes ver, por ejemplo, que si quisiéramos rankear un vídeo para flores, sería bastante complicado, porque habría muchísima competencia. Es como si quieres rankear un vídeo para perder peso. Va a haber muchísima competencia, ¿de acuerdo? En cambio, ya si bajas un poco, si vas a flores a domicilio, la competencia ya va a bajar un poco y va a ser más fácil posicionar. Y si bajas ya a ramos de flores a domicilio en Guadalajara, eso va a ser muy fácil de posicionar, ¿de acuerdo? Entonces, palabras muy largas en las que no haya mucha competencia y tampoco va a haber vídeos que pongan exactamente ese título y esas etiquetas. Entonces tú vas a rankear por delante de ellos, aunque no tengas suscriptores, aunque empieces con cero suscriptores, tú empiezas con cero suscriptores y haces vídeos de este tipo y vas a posicionar en las primeras posiciones y vas a empezar a coger tráfico, ¿de acuerdo? Entonces, en el ejemplo de perder peso, por ejemplo, que es un nicho muy difícil, perder peso sería complicadísimo, perder peso haciendo no sé qué ya sería más fácil y ya si alargamos eso mucho más, sería mucho más sencillo. Vamos a verlo con unos ejemplos. El mejor ejemplo para ver esto es el propio YouTube. Entonces vamos a buscar bajar peso y fíjate lo que me va sacando por detrás en las sugerencias, ¿de acuerdo? Entonces yo si por ejemplo aquí uso este operador, por ejemplo, si ponemos esto, si ponemos este asterisco lo que va a hacer es introducir palabras por delante de bajar peso, formando frases que busca la gente. Si tú creas un vídeo sobre cómo bajar peso con vinagre de manzana, estoy casi seguro de que va a ser sencillo posicionarlo. Vamos a verlo. Vamos a ver qué hay. Vale, bajar peso con vinagre de manzana. Hay dos. Vale. Pero estos ya no están tan optimizados. Fíjate que aquí podrías optar a la posición 3, ¿vale? Entre estos. ¿Qué pasa? Que aquí hay alguien con 1 millón de suscriptores y aquí hay otro con 1 millón, ¿vale? De acuerdo. Cuando tienen el título tan bien optimizado como la palabra clave y además tienen muchos suscriptores, te van a superar sí o sí, porque ellos ya tienen vistas, ¿de acuerdo? Entonces va a ser muy complicado. Entonces, me parecía que sí, pero no. Es que este nicho es bastante difícil, pero si tú te vas a un nicho mucho más fácil, que puede ser cualquier otro que no sea las dietas, entonces vas a poder posicionar cosas fácil, pero no como este ejemplo. Este ejemplo es justo lo contrario. Si ves esto, es justo donde no debes meterte, porque sí. Yo creo que podrías meterte aquí, en la posición 3, optimizando ese título, vale, quizás por esta zona. Pero no vas a recibir tantos clics y si empiezas con un canal de cero, vas a necesitar alguna primera posición, alguna segunda posición, para empezar a coger tracción en el canal y para poder coger las primeras visitas. Entonces vamos a ver un poco más, vamos a seguir con esto. Voy a buscar cómo perder peso, no sé, sin perder masa muscular. Eso va a ser difícil. Haciendo ejercicio en casa. Vale. Dios, esto es larguísimo. Vamos a ver si aquí sería posible. ¿Cómo bajar peso haciendo ejercicio en una semana? Pues fíjate que hemos encontrado, creo yo, una pepita de oro. Hemos encontrado una pepita de oro porque aquí, ¿cómo bajar de peso haciendo ejercicio en una semana? Fíjate que ya, uno, no hay ningún título exacto que diga eso, ¿de acuerdo? Entonces tienes bastantes posibilidades. Después, aparte de eso, fíjate.
Aquí hay un canal con 320.000 suscriptores, otro con 80.000, otro con 9 millones, otro con 9 millones, otro con 24 millones, otro con 300.000, vale. Si tú te cuelas aquí con un vídeo de ese tipo, vas a coger muchas visitas, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate, sobre todo cuando busques algo, cuando quieras posicionar un vídeo, aunque sea de cola larga, fíjate que lo que hay por ahí tenga muchas visualizaciones, ¿de acuerdo? Porque eso es lo que interesa. Fíjate, por ejemplo, este, 300.000, 1,5 millones, 9 millones, 37 millones, 5,2 millones... Es una barbaridad la demanda que hay para este tipo de keywords, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que creando algo similar a esto podrías estar ahí, optimizando bien el vídeo, porque es una palabra súper larga en la que no hay un vídeo que la esté usando. Entonces, puede ser que ahí haya un hueco. Y si te metes aquí, te puedo asegurar que vas a recibir muchas, muchas visitas, porque esto tiene mucha demanda, ya se está viendo ahí, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, solo por verlo, si vamos aquí al primer vídeo, que es el que está rankeando esto, de hecho aquí, fíjate cómo puedo ver ya las etiquetas, te voy a enseñar ahora cómo poner esto, te lo voy a enseñar ahora, quédate porque te lo voy a enseñar ahora. Aquí puedes ver las etiquetas que pone, yo no veo cómo bajar peso haciendo ejercicio, vamos a verlo dentro mejor, porque se ve mejor aquí. ¿Cómo bajar peso haciendo ejercicio en una semana? Vamos a ver. ¿Cómo bajar peso haciendo ejercicio en una semana? Vale, fíjate que no. No tiene nada similar. Vale, no tiene nada similar ni en las etiquetas, ni en el título, ni en la descripción. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que Google es un canal muy grande, es un canal que está posicionando para adelgazar en una semana. Estamos buscando algo de una semana, algo de bajar peso, y él ya intuye pues, que adelgazar en una semana pues, es equivalente a esto, ¿vale? Pero yo sigo pensando que si tú creas ese vídeo de esa forma, seguramente puedas colarte ahí porque es exacto. Y Google al final, aunque ahora lo están haciendo, que están intentando reconocer lo que se habla y lo que se dice en el vídeo, es difícil que Google sepa si un vídeo es bueno o malo, por ejemplo, ¿no? Sabe que hay un vídeo, sabe que la gente lo ha etiquetado con ciertas etiquetas y sabe datos, pero en base a eso tiene que ayudarse de eso. Porque, por ejemplo, en SEO, en Google, ya no se usan lo que serían las keywords, ¿vale? Nosotros teníamos también antes lo que eran las keywords en Google, pero eso ya ha dejado de usarlo hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la gente lo usaba para rankear poniendo simplemente eso y un contenido malo. Y eso no puede ser, porque él tiene posibilidades para ver qué contenido hay. Mucho mejor que en un vídeo de momento. Aunque yo creo que al final acabará haciéndolo igual en YouTube que en Google. Entonces, ahora voy a enseñarte la herramienta para ver todos estos datos. Bien, lo único que tenemos que hacer es ir a Google y buscar VidIQ. VidIQ y Chrome, ¿vale? Es una extensión para Chrome, la instalamos en Chrome. Yo ya la tengo instalada, pero bueno, sería entrar aquí y simplemente instalas la extensión en tu Chrome y de esa forma, aquí la tienes, y de esa forma vas a poder ver en el vídeo, en los propios vídeos, a la derecha, como ves aquí, fíjate, datos, aquí por ejemplo datos de la búsqueda, puedes ver datos de la búsqueda en sí, si es, pues si tiene un volumen alto, si tiene un volumen bajo, por ejemplo. Esta búsqueda tiene un volumen no muy alto, pero la competencia es alta, ¿de acuerdo? Entonces es interesante porque ahí puedes coger, digamos, vistas, ¿no? Y aquí pues te muestra pues, etiquetas similares que se pueden usar o que están usando otros canales, etcétera, etcétera, ¿vale? Aquí si te fijas, los vídeos de tendencia para este término de búsqueda, fíjate. Ahora mismo yo estoy en tendencia en esta búsqueda, ¿de acuerdo? Este vídeo lo creé esta semana y está empezando a coger tracción. Entonces, cuando empieza a coger tracción, estas keywords que veíamos aquí dentro, vamos a verlas, aquí es donde ves con VidIQ todo el interior del vídeo, ¿no? Vas a ver todos los datos, incluso desde fuera en los listados, es muy cómodo. Fíjate, aquí vas a ver cosas interesantes, ¿vale? Aquí vas a ver, pues, bueno, te hace un pequeño check de la optimización. A mí me dice que el título es demasiado largo porque yo he querido incluir aquí quizás más cosas, pero no me fío mucho de eso porque me está funcionando bien. Por ejemplo, si buscas limpiar reputación en Google, fíjate que el vídeo es largo porque yo incluyo Google aquí, ¿de acuerdo? Y está funcionando porque está primero. Entonces, tampoco os toméis al pie de la letra todo lo que dice aquí, ¿vale? Poner sentido común siempre, ¿de acuerdo? Entonces, aquí están las etiquetas. Aquí voy a ir viendo ahora. Fíjate que si no me equivoco, aquí ya debió entrar por alguna keyword porque esta no estaba antes, yo creo. Ya está en posición 30.
Esto se va moviendo, entonces aquí va, se van a ir moviendo las posiciones y yo voy a poder optimizando mejor estas etiquetas y viendo sus posiciones y viendo cómo va mejorando el vídeo aquí, ¿de acuerdo? También podéis ver las etiquetas del propio canal que están aquí, que quizás pudiera igual optimizarlas un poco más, pero bueno, puedes ver todos estos datos. Entonces, VidIQ es una herramienta indispensable para que tú mejores y hagas esto mucho mejor en Google, ¿vale? Para posicionar los vídeos en YouTube. Pero no me voy a quedar aquí, quiero darte otro regalo. Eso sí, suscríbete ya porque esto se lo va a merecer muchísimo. Voy a darte otro regalo que te va a permitir ver las búsquedas de las palabras clave y eso es lo que nos va a ser útil para nosotros elegir las palabras clave. Entonces, la herramienta que vamos a usar para saber las búsquedas que tienen esas palabras claves al mes va a ser Keyword Surfer. Ok, la tienes aquí, Keyword Surfer. La buscas, es una extensión para Chrome y la instalas, ¿de acuerdo? No tiene mayor ciencia. Entonces, vamos a ver aquí ejemplos. He buscado mascarilla para pelo con mechas. Y si te fijas, me da todos estos resultados que son palabras similares, palabras que tienen que ver con eso, ¿vale? Y me da las búsquedas, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar pues opciones que estén entre las 100 y las 1000 búsquedas, por ejemplo. Digo para empezar en un canal que parte de cero, ¿de acuerdo? Para un canal que necesita posicionar vídeos rápido para conseguir suscriptores, ¿de acuerdo? Y vistas. Entonces lo que vamos a hacer es buscar vídeos con pocas búsquedas para que sea más fácil de posicionar. Eso tiene lógica, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es usar esto y además usar lo otro, que es la long tail. Entonces nuestro sentido común tiene que buscar una long tail, pero también debe asegurarse de que esa long tail tenga búsquedas, porque si no tiene búsquedas, no nos va a servir de nada. Entonces, he buscado, por ejemplo, esto, mascarilla para pelo con mechas, y si me voy a Google, pues veo que no hay un vídeo exactamente que ponga mascarilla para pelo con mechas, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que pone este vídeo con 280.000 suscriptores, pone mascarilla casera para el pelo decorado, más tips de cuidado, pero ojo, no es la misma frase, ¿de acuerdo? Aquí podría haber un hueco para entrar. Luego ya, tratamiento casero para cabello seco dañado con mechas. Bueno, 60.000 suscriptores, no tiene ninguna etiqueta. Fíjate que no tiene ninguna etiqueta. Y luego ya, bueno, el resto ya no está nada optimizado. O sea, el resto ya lo saca porque tienen que rellenar. Entonces, aquí habría un hueco, por ejemplo. Habría un hueco. Fíjate que también, esto hay que mirarlo. El volumen es bajo, así que estamos en lo cierto. Y la competencia es alta. Bueno, pone competencia alta porque realmente porque aquí salen dos canales con bastantes suscriptores. Pero como pudiste ver en mis vídeos, había canales mucho mayores que se quedaron por detrás porque yo estoy atacando mejor esa palabra clave, ¿de acuerdo? Entonces, aquí está la clave. Tenemos que buscar el equilibrio entre la long tail y que además pueda tener búsquedas y sea rentable. Entonces, entre 100 y 1000 búsquedas está muy bien. Y además, si es long tail y nadie está atacando esa palabra clave directamente en el título ni en las etiquetas, tenemos una gran oportunidad de posicionarnos. Pero sé que estás aguantando aquí como un campeón, como una campeona, y quiero darte un tip extra. Así que vamos con él, vamos con ese tip extra. Si entramos en Keyword.io, tenemos una lista de cosas, de plataformas, digamos, para buscar palabras clave, ¿no? Nos vamos a YouTube y vamos a poner como el comodín que os hablaba antes y SEO, ¿vale? Como lo que sea SEO, ¿vale? Entonces, esto lo que nos va a dar son ideas para crear vídeos, ideas de long tail para nuestro nicho, ¿de acuerdo? Aquí simplemente le damos a no thanks y listo. Fíjate todo lo que yo tengo aquí, ¿de acuerdo? Cómo analizar el SEO de una web, cómo aplicar SEO a mi web, cómo aplicar SEO en medios sociales. Mirad, voy a buscar esta simplemente, cómo analizar el SEO de mi web. Cómo analizar el SEO de mi web, y os digo yo ya prácticamente que no va a haber nadie que haya puesto ese título, ¿de acuerdo? Hay análisis SEO de webs, obviamente va a posicionar ese vídeo. Pero estoy seguro de que si yo creo un vídeo que se llame cómo analizar el SEO de mi web, lo voy a posicionar. Otra cosa es que esto, bueno, aquí lo podemos ver, el volumen es bajo, ¿vale? Y la competencia es muy baja. Este vídeo sería muy fácil de posicionar, pero seguramente no tenga muchas visualizaciones, porque hay que tener en cuenta que aquí, por ejemplo, David Cuesta, seguramente la mayor parte de estas visualizaciones sean visualizaciones de suscriptores, ¿vale? Lanza el vídeo coge recorrido, lo va viendo gente, y etcétera, y va sumando. Entonces, no te puedes fiar, cuando alguien tiene tantos suscriptores, no te puedes fiar de estas visualizaciones, ¿de acuerdo? Habría que irse quizás a, no sé,
Habría que irse a otro ejemplo, ¿vale? Porque es que estos vídeos de aquí abajo seguramente estén posicionando para otras cosas, entonces están adquiriendo visualizaciones de otras cosas. Entonces, es muy importante que mires en VidIQ también esto, ¿vale? Si el volumen es muy bajo y la competencia es muy baja, realmente no interesa crear este vídeo. Entonces, muy importante este tip, ¿de acuerdo? Muy importante esta página también para buscar posibles long tails, aparte de Google, aparte de YouTube, aparte de todas esas herramientas. Aquí tienes algo que puedes usar y además las puedes exportar para guardarlas y organizar tu tiempo para realizar esos vídeos, ¿de acuerdo? Y ya por último, la recapitulación de todo. Tenemos que tener bien las etiquetas, tenemos que tener bien los títulos, además podemos poner los títulos en emojis, como estáis viendo aquí, para llamar más la atención. Y otra cosa muy importante, las miniaturas. Las miniaturas tienen que ser llamativas. Las miniaturas tienen que provocar que el usuario clique. Por ejemplo, aquí, pues el usuario puede estar interesado. Fíjate que nunca pongo el mismo título en la imagen que en el título, digamos. En la imagen pongo algo que llame la atención, pongo un gancho, pongo algo que pueda provocar interés. Y luego en el título del vídeo y las metas, pues uso las palabras clave, ¿de acuerdo? Pero la imagen la uso sobre todo para llamar la atención sobre el usuario y hacer que clique, ¿de acuerdo? Porque eso es lo que nos va a dar la ventaja si, por ejemplo, estamos aquí en segunda o tercera posición. Nos va a dar la ventaja para subir arriba, ¿de acuerdo? Más clics, el vídeo sube más. Más clics, más vistas. Entonces, los clics son muy importantes y tienes que optimizar esto. Estas etiquetas voy a comentar en futuros vídeos cómo hacerlas, ¿de acuerdo? Entonces, si quieres seguir sabiendo más cosas de YouTube, suscríbete a este canal y dale al like, porque así después te enterarás de las notificaciones que te lleguen y podrás ver más cosas sobre cómo mejorar tu SEO en YouTube. Así que nada, te dejo y nos vemos en el siguiente vídeo.